pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Arder por amor. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Libro del Éxodo, capítulo 3, verso 2. Las zarzas son un excelente combustible para iniciar el fuego. Arden con una facilidad asombrosa. Sin embargo, tanta facilidad tienen para arder como brevedad en su duración, por lo que no es de extrañar que Moisés se extrañara en gran manera de ver arder aquella zarza y que no se consumiese. En toda la gama de deseos que deambulan por el corazón del hombre, no se puede decir que las cosas eternas tengan un lugar destacado. Son muchas las vanidades que nos acosan, y utilizo la palabra acosar porque la vanidad siempre es impaciente, y al tiempo que impaciente, fugaz y constante. Ninguna de las vanidades del hombre perdura en el tiempo, por lo que cuando apenas conseguimos aquello que tanto anhelábamos, ya nuestro corazón está buscando otra cosa. Podríamos ver en la brevedad de las vanidades rasgos de su inutilidad. ¿Podría esto hacernos comprender la importancia de las cosas eternas? No lo sé, pero sé que aquella zarza no se consumía. Las cosas eternas. ¿Cuántas cosas eternas conocemos? Si pudiéramos determinar el principal rasgo característico de Dios para con todos y cada uno de los seres humanos, podríamos decir que posiblemente el amor sea el rasgo más característico de Dios para con los hombres. Todos y cada uno de los acercamientos que Dios ha determinado hacer hacia el hombre han sido por amor. Por ese amor no destruyó a Adán y Eva cuando pecaron y se sintieron avergonzados de su desnudez, sino que los vistió y lo hizo con pieles, dejando ya un testimonio de lo que sería el sacrificio de su hijo. Por su amor, Noé y su familia encontraron refugio en el arca que Dios mismo diseñó y enseñó a construir a Noé. Por amor, dio un hijo a Abraham cuando por su edad y la de su esposa ya no era posible. Y podemos seguir encontrando ejemplos a lo largo de toda la Biblia de cómo por su amor, tan solo por su amor para con nosotros los hombres, Dios ha seguido y hoy sigue acercándose a nosotros, como lo hizo con Moisés, de un modo inagotable, mostrándonos la eternidad de su amor para con nosotros. Pero aún en esa demostración de su eterno amor para con nosotros, Él determinó que faltaba algo. Faltaba Él mismo entregándose por amor, entregándose como rescate por el precio de nuestros pecados, de esos pecados que tenían que pagar ante su también eterna justicia. Así que decidió no hacernos pagar por nuestras culpas. Él se puso en nuestro lugar, en la persona de su Hijo Jesucristo, y coronado con unas espinas, como las de aquella zarza que no se consumía, fue clavado en la cruz del Calvario. Desde entonces, con su muerte, el precio de nuestros pecados quedó pagado por la eternidad, para todo aquel
que a los pies de la cruz reconozca y se arrepienta de su pecado. Y sin embargo, aquí tampoco terminó la historia. Resucitó y lo hizo para que en él, en su resurrección, encontrásemos vida y vida en abundancia. Encontrásemos la vida eterna en él. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.